Soy Esther Iturralde en un lunes más de Me Encanta Leer. Y hoy les quiero hablar de un libro súper padre. Vamos a regresarnos a la poesía. ¿Se acuerdan que yo les he contado que me gusta muchísimo la poesía? Pues sí, me gusta la poesía, pero la poesía rara. Me gusta la poesía concreta, me gusta la poesía inteligente, me gusta la poesía innovadora y no tanto estos poemas y sonetos que no tienen nada de malo, pero simplemente les quiero platicar un poco de la poesía que a mí me gusta. Y soy fan, 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 mega fan de un poeta que se llama E.E. Cummings, ¿ok? E.E. Cummings es un poeta irreverente, es un poeta que rompe todas las reglas gramaticales, es un poeta que le importa poco el uso propio de las mayúsculas, minúsculas, puntuación, cortes de renglones. A él no le importa nada, lo que le importa es crear y ve la hoja de papel como un lienzo en blanco. Es decir, tiene así como que un background mezclado entre poeta, escritor y pintor. Entonces, le cuesta muchísimo trabajo diferenciar cuando está escribiendo que cuando está pintando. Entonces, lo que hace es que descontextualiza el vocabulario, la puntuación y todos los símbolos gramaticales que utilizamos para crear a placer lo que a él se le ocurre. Entonces, verán que muchos de sus poemas del inicio de su carrera son poemas que básicamente sí se apegaban un poco más a las reglas gramaticales. Pero conforme su carrera va avanzando, no solamente empieza a romper todas las reglas gramaticales, sino también empieza a ser un poquito más irreverente en su tema. Tiene poemas que hablan de política, tiene poemas que hablan de sexualidad, poemas supereróticos, tiene poemas que cuestionan el sueño americano, tiene poemas que se vuelven más o menos un pleito contra la sociedad. Habla muchísimo del circo, habla de los freaks, habla del fenómeno como algo atractivo y no como algo raro. Ahora, acuérdense, bueno, no les he dicho, pero E.E. Cummings fue un poeta de la vanguardia artística. Entonces, pues por supuesto, en esos tiempos la sociedad era mucho más rígida. Entonces, todo lo que él traía a la mesa era como la locura, ¿ok? Era así como lo más irreverente, está loco, hay que correrlo, no podemos creer que está diciendo eso, o no podemos creer que quiere publicar eso. Inclusive tiene algunas series de poemas que fue que trató que muchas casas editoriales publicaran sus libros y todos lo rechazaban. Entonces tiene una historia así de mucho rechazo, luego mucho triunfo, luego abrir un parteaguas en los intelectuales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es súper avant-garde. Es alguien que vino a romper esquemas en la poesía, a romper esquemas en lo que estaba bien visto escribir y lo que no estaba bien visto escribir. Así que este libro en particular a mí me gusta muchísimo porque, no porque hay mil versiones. Yo te recomiendo, si quieres conocer de E.E. Cummings, simplemente pones en Google y vas a encontrar un montón de poemas. Si quieres irte hacia algún tema particular, ponle simplemente poemas de política o poemas de erotismo o poemas del circo de E.E. Cummings y te va a salir una selección súper fácil. También puedes encontrar libros de todo tipo, ediciones de secciones chiquitas, grandes compilaciones de poemas de él, varios libros autobiográficos que tienen selecciones de poemas, en fin. Vas a poder encontrarlo por todos lados. Si simplemente lo metes en Amazon, te van a salir muchos libros que hablan de él. Si vas a alguna librería aquí en México, a Gandhi, al Fondo de Cultura Económica, cualquiera de esos, seguramente vas a encontrar alguna selección de poemas de E.E. Cummings, puede ser en español, o también hay libros como doblados, ¿no? Donde el mismo poema lo ves en español y en inglés. No es muy fácil encontrar libros completamente traducidos, porque les digo que E.E. Cummings no era una persona que simplemente escribiera y punto. No, era una persona que escribía al revés. Entonces, pues la traducción no es algo muy fácil con los poemas que él hace. Específicamente porque, digamos, porque usa la puntuación como se le da la gana. Entonces, tú puedes empezar a leer un poema y vas a encontrar puntos, comas, paréntesis, corchetes, cosas que simplemente a él se le ocurrió meterlas, no por un uso de lectura, sino por un atractivo visual, ¿va? Entonces, bueno, este libro es increíble porque yo me lo encontré en una librería en Nueva York de libros usados. Entonces, chequen, me costó $5, $5 nada más,
Es un libro que pertenecía a alguien antes de mí y que escribió aquí como una cartita. Escribió como una cartita hacia él mismo, donde empieza a decir cuáles son las cosas que más trabajo le cuestan, empieza a decir que tiene frío, que no sabe a dónde ir, que muchas cosas se han vuelto suyas. Empieza a decir que cada vez que abre la boca siente que quiere cantar, que su vida ha cambiado de una manera increíble. La verdad es que tiene una letra rarísima, pero sí se le entiende algunas palabras. Y uno, me impresiona pensar qué estaba pasando en su vida, o si trató de escribir un poema al estilo de E.E. Cummings, o si simplemente eran sus reflexiones con cosas que leía en el libro, o qué. Está increíble. Pero bueno, les voy a dar un vistazo a cómo son los poemas de Cummings para que me entiendan el tema de por qué escribe todo por todos lados, ¿va? Como verán, realmente él no se fija en guiones, en espacios, en cosas, ¿no? Entonces realmente sus poemas son súper inspiradores porque de verdad leerlos es como descifrarlos. Leerlos es como estar haciendo, híjole, como ejercicio mental para tratar de descifrar a qué se refería, qué palabras está tratando de construir, etc. Forma figuras con ellas, chequen. Miren este. Los voy a dejar con este, ¿va? Así que esta semana E.E. Cummings, señores, un poeta que vino a transformar la sociedad en la sociedad académica en Estados Unidos al tiempo de las vanguardias artísticas. E.E. Cummings, búsquenlo, googleenlo o cómprense un libro. Bye.